Ayer vimos el levantamiento de Krzysztof Wierzbicki, más conocido como Mr. Deadlift, donde levantaba 502,5 kilos. Y como ya dije ayer, vamos a analizar este levantamiento. El vídeo se va a dividir en varios puntos y vamos a empezar hablando del rango de movimiento. O dicho en otras palabras, la distancia que se desplaza la pesa. En el levantamiento de Mr. Deadlift, el peso, los discos, solo se desplazan unos cuantos centímetros del suelo, hasta quedar este colgando a mitad de tibia. Esto no solo está propiciado por la anatomía del levantador, sino por la técnica que ejecuta, en este caso un sumo bastante abierto, y la flexibilidad de la barra que está usando. Al doblarse más hay una parte del despegue en el que no está levantando 502 kilos, sino que progresivamente se va añadiendo el peso a medida que se va incorporando. Para hacer la comparativa me sirven tanto el levantamiento de Hafthor como el de Eddie, pero vamos a usar el primero. El levantador, en este caso Thor, es mucho más alto, por tanto la distancia a la que va a tener que levantar la pesa es mayor, simplemente porque sus proporciones son mayores. A esto tenemos que sumarle que hace convencional. También os digo, su convencional es un poco abierto, pero es que es gigante. Y luego la barra que usa Thor flexa un poco, pero no tanto como la que está usando Mr. Deadlift. Por tanto, no le quita tantos centímetros como a Mr. Deadlift. Y vemos que al final la distancia que se ha movido la pesa de Thor del punto A al punto B es más del doble de la que ha levantado Mr. Deadlift. Esto es algo que hay que tener en cuenta. El siguiente punto es el peso corporal. El peso corporal de Mr. Deadlift es prácticamente la mitad que el de Thor cuando hizo el levantamiento. Pesa 110 kilos y ha levantado 502, lo cual no es 5 veces su peso, pero sí que es 4 veces y media. Mientras que Thor pesaba algo más de 200 kilos y levantó 500, lo cual es 2 veces y media su peso. Además del peso, quiero hacer mención a otra cosa, el porcentaje graso. Hafthor hizo el levantamiento con un gran porcentaje graso, mientras que Mr. Deadlift está en un porcentaje graso muy bajo. Mientras que en el punto anterior le doy más mérito a Thor, en este se lo tengo que dar a Mr. Deadlift. Ahora vamos a hablar de los accesorios que ambos han utilizado. Ambos llevan talco en las piernas, llevan magnesio en las manos, van con los muslos al aire, uno lleva calcetines y otro no, no pasa nada. Y ahora vamos a hablar de lo importante, empezando por los straps. Los que usa Hafthor son de 8, que son unos mucho más eficaces para levantar peso sin que se te escape de las manos, de forma más cómoda y de una forma más pasiva. Mientras que los que usa Mr. Deadlift son de lazo, para los cuales hay que ejercer algo de presión pese a llevarlos, no es que los pones en la pesa y te desentiendes, pero me fijé en una cosa. Al principio del levantamiento se ve normal, pero cuando va a levantar y cuando lo está levantando se ve como sus dedos están estirados, y de esto pocos os habréis dado cuenta. Es un truquito que se hace para levantar la pesa menos centímetros, lo estaré mostrando con mi propia mano y un strap. Pero lo importante de los accesorios no es esto, no son los straps, sino que Mr. Deadlift está en una especie de camiseta, sudadera, que no le aporta ninguna ventaja y no se ve muy claro, pero apostaría a que no lleva cinto. Mientras que Hafthor no solo lleva un cinto que le aumenta la presión intraabdominal, sino que tiene un chaleco especial de levantamiento, una trusa, como lo queráis llamar. Esto se ancla fuerte a tus hombros con velcro, haciendo que ejerza una presión adicional que tiende a ponerte erguido, por tanto cuando te agachas a coger la pesa te da ventaja. Como ya he comentado, lo del cinto no se ve muy bien, no lo tengo claro, me parece que no uso, pero no podría jurarlo. El uso de los straps que está haciendo Mr. Deadlift le da ventaja, pero es que el chaleco de levantamiento, la trusa, a Hafthor, le da más ventaja todavía. Ahora vamos a hablar del tema de la técnica. Opino que el peso muerto de Hafthor es un peso muerto convencional, muy bien hecho, muy bonito, donde la pesa va bastante fluida y se le ve con margen para meter todavía más. El peso muerto de Mr. Deadlift es un peso muerto sumo con las piernas muy abiertas. También es bastante fluido el levantamiento, no se atasca en ninguna parte, pero es que esto los hace muy difíciles de comparar porque son técnicas distintas. Luego también tenemos que señalar que el levantamiento de Hafthor es oficial. No fue hecho el día que mejor se encontraba ni que le apetecía, fue hecho un día que le marcaron en el calendario, con jueces oficiales, con gente controlando el pesaje de cada disco y en directo. Mientras que el levantamiento de Mr. Deadlift no es oficial, no ha sido hecho con estas características, yo asumo que el peso es el que es y no voy a ponerlo en duda de ninguna forma, pero así de justa o de injusta es la normativa, como lo queráis ver, y si un levantamiento no está hecho en estas condiciones, como pasó con Daniel Zamani hace poco, no es oficial. Así que el peso muerto más pesado de la historia lo sigue teniendo Hafthor. Mr. Deadlift tiene el no oficial. Y por último os voy a dar mi opinión acerca del levantamiento. Mi opinión es que es una mierda y habría que prohibir eso. Nada, es broma, tranquilos. Simplemente opino que por todas las cosas que hemos visto, los levantamientos son muy diferentes, son muy difíciles de comparar y sobre todo de decir cuál es el que más mérito tiene. Para mí personalmente, ambos tienen mucho mérito.
pero para mí es más impresionante y me voy a quedar con el de Hafthor, y esta es una opinión personal. Lo mejor sería verlos y disfrutarlos como dos levantamientos distintos, totalmente diferentes, distintas categorías, y por favor espero que si un día compite Mr. Deadlift y consigue 505, 510, lo que sea en competición, esto no le quite el récord a Thor, porque en ese caso sí que me voy a enfadar. Si queréis dejar vuestra opinión abajo, decir lo que opináis de este levantamiento, o del de Thor, o del de Eddie, qué opináis de todo esto, de los argumentos que he dado, seguro que hay alguno que dice, no, es que eso no es verdad, es que eso te lo has inventado, no, levántalo tú, no, los straps no influyen. Bueno, que cada uno piense lo que quiera, yo ya no puedo hacer más. Espero que os haya gustado, se despide Ares, nos vemos en el próximo vídeo.